Me llaman a mi número de WhatsApp 829-205-8153. Recuerden que solo tomo llamadas de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Los sábados y los domingos no me llamen, que eso es para estar con mi familia. No me llamen y recuerden que los días miércoles estamos en radio y televisión. De 3 a 5 de la tarde, los miércoles, estamos en Estudio 88.5 FM, en el bloque de 4 a 5, hablando de migración en el programa En Línea. Después de la radio, nos vamos a la televisión, a Sportvisión, Canal 35, en donde estamos en un programa llamado Altagracia TV, a partir de las 6:30 de la tarde. Y ahora me encuentro en el Megacentro. Cuando Isaura esté en el Megacentro es porque algo bueno tiene. Señores, miren ese joven que se ve ahí atrás. Ustedes ven esa figura. Este viernes pasado, yo le hice una entrevista a él. Él estaba saliendo de la embajada americana. En esa entrevista que le hice, presentamos a su niño que iba ahí recostadito en el vehículo y a su esposa, la cual está por acá. Esa es su esposa. A él le aprobaron su visa, la visa del niño. Vamos a ver. A él le aprobaron la visa de su niño, Lian. Lian tiene 3 años y dentro de poco se va para Estados Unidos. Que se sepa. Miren, señores, aquí tenemos a Jeffrey, el papá de Lian, quien obtuvo 10 años de visa el viernes. Ya el lunes habían enviado el pasaporte, pero lo pasamos a retirar el día de hoy. Jeffrey, dime de qué fecha a qué fecha, por favor, le están dando visa a tu niño. Le están dando visa desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 30 de agosto de 2031. Ok, del 30 de agosto del 2021 al 2031, le están dando 10 años de visa. Jeffrey, una preguntita. Sí. Ya yo te pregunté previamente, porque hablamos vía videollamada, pero que más bien una pregunta no. ¿Qué tú le puedes decir a la gente sobre la labor que hacemos y motiva un poquito, verdad? Para que las personas contacten a Isauro Sánchez en Isauro Usa Visa. Vamos a ver, ¿qué tú le dices a la gente, Jeffrey? Esto es real, esto no, yo creo que no lo hubiesen hecho sin ayuda de Isauro, sinceramente. Y gracias a él ya el niño tiene su visa y va a poder visitar a los abuelos, que están locos por verlo. Jeffrey, te voy a comprometer aquí en público que cuando tú llegues con ese muchacho a Estados Unidos, tú tienes que darme una entrevista por Instagram. Jeffrey, no te juegues conmigo, yo quiero la foto de allá también. No, claro, claro, eso va, no se preocupe. Bueno. Señores, ya ustedes saben, por favor seguir a Isauro Usa Visa en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y si quieren consultar, me llaman al WhatsApp 829-205-8153. Aquí tenemos una familia feliz. ¿Ustedes ven esa joven que está ahí? Esa es la próxima que va a tener visa. Escríbanlo, pero todo con el favor de Dios, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye.